in all in grace. Miren, hoy me las traje de paseo a la playa porque no todo en la vida es trabajar o cocinar, ¿no? También hay que dedicarnos tiempo a nosotros mismos y hay que saberlo agradecer. Que bendito sea mi Padre Dios, que ya salimos de la pandemia, que ya podemos salir nuevamente. Miren, está bien chida esta área. Nunca había venido para acá, pero me encanta, la gente puede acampar. ¡Ay, la arena! ¡Ay, qué padre! Se mira la arena así bien padre. ¡Miren! Entonces, ahorita voy a ir hacia aquel lado y les grabo cuando estemos por allá, ¿ok? Miren, como pueden ver aquí en este pedacito, es como un caminito para ir hacia la playa. Y... pero no, ay, yo voy a caminar por la arena. Aunque no puedo caminar, creo que me voy a tener que quitar los zapatos. Pero miren, está súper lindo todo. Ahorita cuando estemos más cerca por aquel lado, les muestro bien, a ver qué tal el audio se escucha. Ya que como traigo mi teléfono y hay un poquito de viento, siento que probablemente a lo mejor el audio va a estar un poquito medio raro. Pero pues en sí lo que realmente importa es que disfruten de la vista, miren. Miren, lo que no sé para qué son estos palos. ¿No serán tubos para bailar el tubo? O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo se atreven a ponerme esto en medio de la playa? ¡Wow!
wow, lo sorprendente es toda la cantidad de gente que hay. O sea, está literalmente en lunes por la mañana, está bastante lleno de gente. Chingado, se me olvidaron los lentes. Me voy a acercar allá para aquel lado. Ay, no, la gente se mete para adentro. No, pues digo que para afuera, ¿verdad? Yo no sé cómo se animan. Yo no me metería. Miren, hay conchitas ahí en la orilla del agua. Hazte pa' allá, agua, que hoy no me toca baño. No, yo no sé la gente cómo se mete hasta por allá, miren, por aquella área. Y yo no me animo ni a meterme aquí a la orillita. ¿Qué tal que salga Úrsula, me confunda con la sirenita y ¡zas!, me meta para adentro? Miren, bellezas, en esta parte también, como pueden ver, está bien, bien amplio. Hay un camino súper grande como para que la gente venga a hacer ejercicio. De hecho, hay muchos güeros asoleándose como las lagartijas, aunque se pongan bien rojos como camarones. Pero la verdad que está bien, bien súper padre. Y hay tal corral para que encierren a los Gertrudis, a los tóxicos. Ay, no, miren, muchachos, cuánto galán de telenovela. Y yo aquí como actriz fracasada de Televisa. Bueno, qué pedo. Entonces la verdad está muy, muy padre. Está súper, súper padre. A ver, que me asoma el chisme acaba. ¿Sabe qué se mira? Pero en cuestión de la playa, o sea, pueden traer perros. Creo que esta área que está encerrada va a ser como que el área para que la gente que tiene mascota. Y pues sí. Sí, miren, creo que sí, vean. Esta área me imagino que es como para la gente que tiene mascotas. Y está encerrada, separada, me imagino para que quieran soltar a sus perros. Está bien, ay Dios mío, mándame un güero de esos para casarme. Que me mantenga. Pero está súper, súper padre. Miren, la gente está como si nada. Andan en puro traje de baño yo. Tengo frío, estoy atiriciado. La verdad que está muy, muy padre esta playa, me encantó. De hecho, o sea, como puedes venir a hacer bicicleta, me iba a traer mi bicicleta, pero como dije, ay no, primero voy a ir a explorar y ya si me gusta, pues como quiera regreso más seguido, ¿verdad? Como los días que descanse, pues ahorita casi no estoy grabando recetas ni nada, pues me vengo las tardes por acá. Ahorita voy a llevarlos a explorarlos más para allá, para arriba. Y ya les compartiré, pero está muy, muy bonita esta área, la verdad. Miren, bellezas, aquí andan los patitos. Pero ni me voy a acercar porque tal que se me dejen ir en chinga. Me correteé por toda por toda la playa. Miren. Este vendría siendo el área donde están los botes.
mi futuro bote. Digo, aquí tengo como una docena de botes para pasearme. A ver si también eso me envidian. No ustedes, muchachas, ¿eh? Lo digo por alguien en especial que anda por ahí nomás echando veneno. Pero miren qué padre. Ay, el agua está bien bonita, pero dicho. ¿Qué tal que me salga un tiburón, verdad? Miren, está bien padre esta área. Es como de los botes. Ay, déjenme hago para acá, no sé qué. La de malas me trompiezo y ¡zas, culebra! Caigo al agua. Hola, patitos. Les encanta hacerse patos, ¿verdad? Sonrían a la cámara, queriditos. Digan hi, o chis, o cuac, cuac. Miren, está súper, súper padre. ¿Qué es eso? Ay, ya me cansé de caminar. Como todos estos días que he estado descansando en la casa, me la he pasado en los parques, haciendo ejercicio en la bicicleta. Pues está bien chida esta área. Belleza, si les gustaría que cada vez que venga como a lugares, a la playa o así, y les cuente historias de mi vida, déjenme en los comentarios y con mucho gusto les platicaré historias, anécdotas de mi vida, poco a poco, a ver qué tal les parecen. Miren, está bien padre. Ay, no. ¿No estará por aquí el dueño? A ver, para cerrarle el ojito, a ver si me da un ride. Miren. Está súper, súper padre esta área. Pues está laqueado, me imagino que es como nada más para los dueños de botes, porque está laqueado. Vamos a para aquel lado, a ver si de aquel lado está la otra playa de aquel lado. Miren, aquí está como otra área, otro pedazo de parque donde está el camino, como por si quieren venir en bicicletas. De aquel lado, miren, hay gente con bicicletas que pueden rentar, que son parte de la ciudad. Y para que anden en bicicletas, pero la verdad está súper, súper padre, súper, súper bonito. Y déjenme asomo para aquel lado a ver qué pedo. No, aquí ya no, me imagino que es nomás como para venir a mirar. Miren, bellezas, la verdad que está súper padre todo esto para andar caminando, haciendo ejercicio, disfrutando con tu familia. La verdad que es un área muy, muy bonita. Te relajas mucho. Y miren, ahí vienen por mí. No se crean, nadie sabe qué pasó porque ahí andaba la ambulancia en chinga, la patrulla también y luego el helicóptero, no sé qué pasaría. La verdad que está muy, muy bonito. Ay, pues Dios quiera que no haya pasado algo feo, ¿verdad? Es que con el agua no se juega. Lo que es el agua, fuego, tierra y el viento, olvídense. Una vez que la madre naturaleza se enoja, ¿para qué quieren? Pues miren. Está todo, todo, todo súper padre para una carnita asada, para disfrutar con tu familia. Si vives aquí en Chicago, la verdad que está muy bien esta playa. Todo este parking que ven aquí de este lado, si cobran, están esa cosilla que ven ahí es una caja donde cobran, pones dinero y te da cierto tiempo, el tiempo que tú quieras pagar. Pero al área donde yo me estacioné es el área donde está gratis, donde te puedes parquear sin pagar, eso creo.
pero la verdad está muy muy padre. La verdad sí se los recomiendo. Creo que ya sería todo lo que les voy a grabar por el momento. Solo me vine a relajar un poco, a pensar un poco y pues a disfrutar un poco del tiempo, de mi tiempo y de la vida. Porque recuerden que la vida es algo que no se detiene y el tiempo es algo que no podemos comprar. Así que también hay que disfrutar de nuestra vida y de nuestro tiempo, especialmente si ustedes tienen familia o alguien que esté con ustedes. Recuerden, malos momentos siempre vamos a tener todos, pero nunca hay que olvidar la razón número uno por la cual decidimos estar con las personas a las que amamos. Miren, lo que me gustó también de este pedazo, de esta área, es que todo esto que ven aquí también pueden utilizarlo como para hacer un día de campo, para, no sé, un picnic, algo así. Un día de estos van a ver primeramente Dios, que a ver si para este fin de semana me hago unos, nos preparamos unos sándwiches, belleza, y nos venimos acá a solearnos como las lagartijas, a echar callo en la nalga bien sabroso y para platicar bien a gusto. Miren, ay no, Diosito Santo, niño de Atocha, mándame un güero de ojo azul para que se enamore de mí. You already know it won't be long.